que es un mind game cada duelo en Classic. O sea, cada duelo es. Son. Pocos globals, realmente. O sea, no. Es saber jugar bien. Es entender. Es entender. Y también saber leer. La jugada del enemigo. Cada jugada que haga, contrarrestarla correctamente. Eso es rogue. El rogue es hacer eso. Es contrarrestar. Un poco como el mago, pero en ranged. El mago es ranged y el rogue es melee, pero es prácticamente lo mismo. Son dos clases que son parecidas. Es contrarrestar y atacar en puntos débiles. El problema es que el priest no tiene puntos débiles. Tiene muy pocos. Ese es el problema. Tiene muchos RNGs. Si pierdo por RNG no me importa, pero no me gustaría perder por haber jugado mal. Espero no joderla con ningún timing. No lo voy a hacer. No voy a joderla con ningún timing. Vale, vamos nosotros, chicos. Good luck. Thank you. Sí. You okay, Sokas? Yes, I am. Okay. But when it comes to execution, things actually can get quite complicated, especially when you're dealing with competitors of this caliber. Two incredible competitors setting the stage for us right now. One that you guys may know well. I see a lot of his communities already in the chat. The Spaniard El Shocas will be debuting on the CDL for the first time today alongside Yolam the One. A priest that, for those that don't know, is one of the best priests that, you know, I've heard about. I've actually never seen him play, but he's become quite infamous in certain circles. Very excited to see these two go head to head. Go. Please don't strafe, just sit. Or stand. Just don't move. Please don't strafe. Good duel. Next duel starts in 90 seconds. Ten seconds. Get ready. Five, four, three, 2, 1, go. El Shocas exploding with the Bloodfang set. Lizanta, what happened? Why was Yolam? It looked like he was wearing nothing. This is what we prayed for. O sea, no tengo nada que decir, vamos. Lo de siempre.
Somos los de siempre haciendo lo de siempre. Historia, otra que te puedes aprender de memoria. Esto va a ser divertido. Hombre de padres, el Shokas. That's me. He has blessed us with his presence, and he has come on to CDL EU in Spanish-like fashion. El Niño El Shokas, we should call him, because he just brewed up a storm right there in his first couple of duels. Takes down Yolam 2-0. You know, the upward battle that Yolam is up against today, he's got a tie. You know, unless Odelager tomorrow has a worse performance, in order to at least buy Yolam some you know, clarity and buy him some peace of mind, he has to get at least 11 wins to tie Yuga 6, if not 12 wins on the day. Tiene que ganarlos todos por mi culpa, el Priest. Los tiene que ganar todos por mi culpa. Do you think that's possible? A lot of pressure. It's a lot of pressure, huh? It is possible. It's Yolam. Qué bien lo he jugado. Es impresionante. Ese duelo es para enmarcarlo. Le he hecho predict de doble vanish into preparation para hacerle vanish al dot que se cura, a la disease de Priest. Ha sido increíble. O sea, lo que acabáis de ver ha sido mágico. Ha sido un nivel de IQ que jamás vais a ver en este torneo. ¿Entendéis? Ese es el juego al que yo juego. Ha sido dos predictions seguidas, clavadas, con perfectos timings. Ha sido increíble lo que acabáis de ver. Él no se espera eso. Él no se espera eso. Porque le hice Will of Forsaken Reflect y el tío con el 2 se hizo impending. Porque él pensó que le iba a hacer blind. Para resetear el duelo, por eso me trinqueteo el chip shot. You know, who could possibly be here? I saw Lazanta on. Okay, here we go. Yeah, okay. Ready. Everyone get the cue? Yes. Yes. Here we go. Warrior versus Rogue. How do you call it, Lazanta? Who's coming out on top here? First duel, I expect Shokas to take it, maybe invest a bit more cooldowns than usual. And then I'll let you know about the second after the first. We gotta play something a little bit more thematic here. A little bit more fun. Let's roll. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, fuck. That was a good fight between the two. I did expect Shokas to win it. The Goblin Rocket Helmet did not break early, as it happens in some duels, as we saw. But Shokas, I was surprised he didn't stealth when... and he gave kind of a free charge. 10 seconds. Okay, get ready. 5, 4, 3, 2, 1, go. Stand still, please.
GG's, guys. Resist, 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 resist! GG. Bien jugado, tío. Bien jugado, tío. Alright, I'm gonna hop up and get the next one started. Okay. I'll type it out, thanks. Lo he jugado mal. Podría haber hecho Tistel T y matarlo en el tal, pero prefiero jugar un pelín defensivo. Mira, había dos opciones, ¿vale? Había dos opciones. O le metía el Kidney, le tiraba el Tistel T y le fundía la puta cabeza, o me resistía, me tenía que tirar el Tuber, tanquear, aguantar, que el Arkeloth me curase, aguantarle el daño, pero es que él me mete la granada y me puede interceptar. Si no resisto la granada, me puede interceptar. Es lo que hay, no la puedo dodgear porque no tengo Vanish. No tengo Vanish. No puedo dodgear la granada. No puedo dodgearla. Y me pude interceptar. No me fui de rango por una mierda. Cuando me fui corriendo. Si me llego a ir corriendo, reseteo, garrote, y le abro con Kidney y distancia, con los sangrados me lo... Con Kidney no. Con Rupture. Lo ralentizo y le lameo como una puta rata. Y se va muriendo mientras se sangra. Ni más ni menos, tío. Fue un poco de mala suerte con el RNG y un poco mal de misplay mío. Porque calculé que me salía de la distancia del intercept y no me salí. No, o sea, te juro por Dios que el rango de ese intercept ha sido el rango más largo que he visto en mi vida. O por lo menos en mi imagen mental ha sido gigantesco. O sea, no sé por qué me dio cargado. No sé. Pensé que era una buena jugada y no me sale bien. And everybody ready? I'm ready. I'm ready. You? Alright, Shokas, good luck. Good luck, man. But here we go, heading back into our next duels here. We've got Sekreth coming back to the battlefield to go head-to-head with El Shokas. You've been secretly rooting for Sekreth, Lizanta. How do you think he does here against the... The Spanish, what do we even call him, dude? He's like... The Spanish stud. The Spanish stud, there it is. I like it. I think Sekreth will have very few global cooldowns based on the control of Sogas and pressure will do, and every global cooldown will matter a lot. Seconds. Yeah, Shogas did go control the fight to the max. There was a grenade that was whiffed there by Sekreth, so you know, a bit of panic there, you know, so much pressure from Shogas. 15 seconds. Okay, get ready. 5, 4. 3, 2, 1, go. You have to engage within 25 seconds of the duel. Okay.
GG's. El Vanish. No me entró en el batch. Puto. El Vanish, si no me entró en ese Vanish. Please, please. Ese Vanish era muy importante, ese Vanish. Well played, Chocas. Yeah, well played, man. Well played. Ese Vanish, tío, lo tenía. Era 2-0, tío. Y le dejé curarse, pero necesitaba el trickery. Tenía que esperar. Lo jugué bien, tenía que esperar. Era lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era lo que hice. No había otra forma de hacerlo. Estaba bien jugado eso. Es lo que tenía que hacer. Si le entra la cura, pues le entra. ¿Qué le voy a hacer? Me ha resistido el kidney 2 veces. ¿Qué queréis que haga, chicos? ¿Qué cojones queréis que haga? Si me resiste el kidney 2 veces. ¿Qué cojones queréis que haga? Le meto un puto cabezazo a la pared. ¿Qué cojones queréis que haga? ¿Qué cojones queréis que haga? Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Fui lento rompiendo el totem, de todas formas. Es que encima los pone encima unos de otros y me cuesta romperlo, joder. Menos mal que el tick es cada 3 segundos y lo rompí antes. Ay, Dios, qué puto malo soy, macho. Solo tenía que hacer un vanish a la granada, macho, y ni eso soy capaz de hacer, tío. La puta que me parió, tío. De verdad. Solo tengo que hacerle un puto vanish a la granada. Justo me volvió el vanish. Es que pensé que no lo tenía al principio. Justo me debió volver. Me debía haber vuelto hacía muy poquito. Por eso lo delayé tanto. Estaba todo bien medido, tío. No puedo fallar en algo tan sencillo como vanishar esa granada, joder. Qué mal jugado. Tenía que haber ganado los dos. No puedo perder un duelo contra un chamán. Es que tantos resistes son muy frustrantes, tío. Es el problema de Classic. En un nivel competitivo... El nivel competitivo es bueno. Pero es que hay demasiado RNG. El único problema que tiene Classic es el RNG. ¿Entendéis? Entiendo que la granada tenga RNG. Porque la granada es la granada, joder. Y está bien que tenga RNG. Pero un kidney no debería tener nunca de RNG. Un SAP no debería tener nunca RNG. Por eso en TBC no pasa. Por eso en siguientes expansiones no pasa. No hay RNG en eso. Porque evidentemente está mal hecho. Evidentemente eso está mal hecho. Pero es lo que hay, es Classic. Es Classic, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Classic es un juego magnífico, pero tiene cosas que están mal, como esa. Que está mal, joder, está mal. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Me como una puta polla, me callo la boca y ya está. Estoy fumándome un sistema, Pereira. Ok, everyone's out. Starting it. There we go. Good luck. Thank you. Good luck, man. Quiero ver qué petusa. Antes de decidir los trinkets, quiero ver qué pet usa. Sí, me voy a desvindear el Twisted Team. Me lo desvindeo para que no haya margen de error. ¿Qué venenos usar? Vaya. ¿Qué venenos usar? Es una buena duda, la verdad. Desde luego, el Slow lo voy a necesitar, pero no te creas que tanto. Pero el problema es el Death Coil. Si no se lo reflejo o si no se lo vanisheo. ¿Me voy a poner algo de anticast? ¿O prefiero el PvE? No creo que proquee demasiado el Instant Poison del Offhand. Supongo que voy a jugar... Slow Mind Nubling. Aunque podría jugar perfectamente... Si el Arknight no lo tengo. Podría jugar perfectamente instantáneo. Perfectamente podría jugar instantáneo. Porque ¿qué me va a castear un Warlock? Por si acaso me intenta meter un Fear cuando no tenga... Vanish o cuando no tenga Will of Forsaken. Quiero ver la pet que tiene. En función de la pet que tenga, me pondré una cosa u otra. Joder, me ha entrado algo en el ojo. Qué mal momento. Hostia, no me jodas. No me jodas que me ha entrado una pestaña, tío. No me toque los cojones. Va con la puta. Okay, we're gonna get ready pretty soon here. I'll give you 10 seconds to do anything you'd like. Place your pet wherever you'd like. Ya me la he quitado. Va con la puta. ¿Dónde la estará poniendo? Pues a saber. Ok. Gonna start counting it down. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Vale, me va a hacer puta. ¿Lo puedo matar previamente a la puta? Quizás tenga que hacer Predict Reflector. ¿Puedo matar a la puta? Debo matar a la puta. You have 25 seconds to open upon the duel starting. Ok. Mm.
necesidad. He hecho reflector. 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 No voy a gastar el reflejo de fire. He hecho reflector de puta calle, tío. He hecho reflector de puta calle, tío. He hecho reflector de puta calle, tío. ¿Qué coño ha pasado ahí? He hecho reflector de puta calle, tío. Y ahora no tengo nada, tío. Voy a perder este puto duelo. He hecho reflector de puta calle, tío. No tenía que haber tenido que gastar todo esto. No me jodas, loco. Vale, tengo que hacer ahora un predict. A ver si me sale bien. Me la voy a jugar que flipas este puto duelo. Me suda la polla, tío. Me suda la puta polla, tío, este duelo. Ya. 60 seconds until duel starts. Me suda la puta polla este duelo. Juro por Dios que le di al reflector antes de tiempo. Lo juro por Dios, tío. Lo juro por Dios. Me voy a inventar una estrategia aquí. Me suda la polla. Me la juego, tío. I'm done with this. I don't fucking care anymore. Atentos a esta jugada. Vais a flipar. Me la acabo de inventar. Si me sale bien. Si me sale bien, soy Jesús. Tendrá. Uf, pero puede que no me salga bien porque puede. Sacrifice, ¿no? 5, 4, 3, 2. Tengo Forsaken. 1, go. Vale. Vamos a jugarnos la. Pero que flipas, ¿vale? Simplemente. Porque con la. Vale. Sí, tengo que jugarlo así. Creo. Me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar un poco, ¿vale? Veamos lo que pasa. Y si me sale mal, pues me salió mal. No pasa nada. Tengo esto. En breves. Voy a quedarme. Voy a esperar los 25 segundos. Los voy a lamear. Voy a lamear los 25 segundos. Me suda la polla. 10 seconds to open up. Ok. Pero los 10 segundos y cuando tenga que abrir, abro. Just tell me when I have to open. You have to open up. Ok. ¿Por qué no me salgo de combate, tío? ¿Por qué no me salgo de combate? Tengo Vanish. Me tiene que haber puesto un tiempo. Me llega el rango, perfecto. Salgo de combate, qué pena. GG's, guys. Good duel, mate. Good duel, man. No me salgo de combate. En 5 segundos. Bueno, whatever. No tenía Vanish. Podía haberlo jugado de alguna otra forma. Podía haber hecho alguna otra cosa. No, no me entró el global del Nomis Death Ray. Me la intenté jugar a una jugada bonita, divertida. Casi me sale. Casi me sale. Una pena, una pena, una pena. Una pena. Está bien. Está bien. No, no me voy a martirizar porque algo ha pasado. Ha sido lag de server o no sé qué ha pasado. Pero ese global entró, te lo digo yo. Te digo yo que ese global entró porque lo tiré perfecto. Y si llega a, si llego a tener que no tirar todos los putos CDs para ganar el primer duelo, le gano el segundo de puta calle. ¿Me entendéis? Pero no, no sé. Podía haber cambiado algo. Es que no tenía Vanish, tío. Es que ir sin dos Vanish, sin Vanish, sin... Podía haber empezado con Trinket, quizás. Podía haber empezado con Trinket, sí, pero es que quería hacerle el Nomis de Thray, porque creo que me iba a salir. Sí, o sea, podía haber ido con Trinket, pero no me hacía falta el Trinket porque él no iba a poder sumonear una pet. No iba a poder sumonear una pet. No iba a poder. Porque tenía que salirme de combate, pero no me salí de combate, tío. Cuando matas a un enemigo, pet, te sales de combate a los 2-3 segundos, siempre. Pero a veces se buguea y te quedas 5 segundos en combate. Es que es el problema de Classic, que tiene cosas que están mal, tío. Es lo que hay, tío. Lo que hay. Vale, estoy clasificado, ¿no? Right. Estoy clasificado, chicos. Estoy clasificado como uno de los mejores rogues de Europa. Es eso, chicos. ¿Es eso lo que estáis queriendo decir? Es eso, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Mira, no pongo la canción de We Are the Champions porque me strikean por copyright, chicos. No pongo la canción de We Are the Champions porque me strikean por copyright. No digo más, ¿vale? Esto empieza, chicos. Rogue contra
Druida. All right, he's out. Starting up. There we go. Good luck, guys. Thank you. Good luck. Good luck, man. Venenos. ¿Qué venenos? Just to remind you guys, duel number one, the rogue gets the uncontested opener against the druid. Duel number two, the druid gets the uncontested opener against the rogue. Me la voy a jugar este duelo, ¿vale? Me la voy a jugar porque ya estoy clasificado, básicamente. Ya estoy clasificado, entonces voy a probar algo, ¿vale? No voy a ir de una forma que creéis que voy a ir. No voy a decir la estrategia. Pero voy a intentar ganar los dos duelos, ¿vale? Voy a intentar ganar los dos duelos. No voy a ir a por uno, voy a ir a por los dos. A lo mejor pierdo los dos, pero es que ya estoy clasificado y me da igual. ¿Vale? Entonces no me importa perder los dos, ¿vale? Voy a intentar ganarlos, evidentemente. Pero voy a jugar con una estrategia con la que creo que puedo ganar los dos, ¿vale? Y a ver si lo voy a intentar, ¿vale? Vale, me voy a poner instantáneo y tal. Es que no va a castear nada. Va a castear unos roots, quizás. ¿Me pueda venir para quitarme unos roots antes que daño directo? No, no creo. Si no va a castear prácticamente nada. Vale, vamos allá. Vamos allá. Empezar en oso. Empezará con el dot. Quizás empiece con el... la movida esta que te casteas antes, tío. Si empieza con eso, me tendré que poner el Spider Belt. Alright, let's get ready right away, guys. Es feral. Killy Drewy, you can just sit right on the line of the terrain, right in the middle. That's good right there. I'm gonna start counting down. Get ready. Vale. 5, 4, 3, 2, 1, go. Me la voy a jugar a que la pet me lo coma, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Si en el primer auto no me lo como, ¿vale? Voy a poner muy encima de él. Vamos a ver. Ahí está. Me la ha jugado, me ha salido bien porque soy Jesús, básicamente. Espérate. ¡Ya! Me la ha esquivado. Oh, man. Muy buena, pero te pillo. ¡No! No voy a gastar el sprint. Aún sí, lo tengo que gastar. Joder, este tío está jugando bien. Creo que me ha ganado, tío. Creo que me ha ganado, tío. El sagrado se va a swapear de forma, supongo. Creo que me ha ganado, ¿eh? No me voy a tirar nada porque... ¿Ha tirado el trinket? Creo que no, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1... Va a tirar trinket, se va a cambiar de forma, supongo. Aquí está. Vale, trinket. Oh, qué pena, tío. No tenía el puto evasion. He perdido el duelo, creo. Siete, seis. No puedo hacer otra cosa que comer un poco y creo que he perdido, chicos. Lo siento mucho, pero creo que no puedo ganar este duelo. Creo que no lo puedo ganar. Creo que no lo puedo ganar. 26 segundos. No, no lo puedo ganar, creo. No lo puedo ganar. ¿Puedo salirme de combate de alguna forma o algo? No, no, estoy muerto. Me ha tanqueado un oso, literalmente. ¿Qué tú, Cas? ¿Qué tú? Me ha tanqueado, literalmente. Chile. No sé ni con qué jugar, creo que no puedo ganarle. No sé ni con qué jugar. Me voy a poner las botas, me voy a poner lo del sprint y tal. Pero no, incluso outplayándolo con el... Porque lo he outplayado, literalmente. Quitándome el primer root con una jugada que me acabo de inventar, literalmente. Ni siquiera así le puedo ganar, creo.
O sea, ni siquiera así le puedo ganar, creo. Vamos a intentarlo, pero creo que no puedo ganar, ¿vale? Me queda duelo contra Hunter, duelo contra tal. Este duelo ya me suda la polla porque no lo voy a ganar, así que me voy a poner estas botas. Voy a poner el Defender. 45 seconds. No tengo Evasion. Voy a ponerme el cinto. Me hace falta contra Hunter. Contra Hunter me va a hacer falta el cinto. Igual debo de perder directamente este duelo, ¿eh? Igual debo de perder directamente este duelo, chicos. Y no gastar el cinturón. Porque me da igual este duelo. Lo voy a perder de puta calle. Porque me va a abrir él. No voy a gastar recursos. No voy a gastar recursos. No voy a gastar el Spider-Belt. No lo voy a gastar. No lo voy a gastar porque lo necesito contra el Hunter. Pero lo necesito contra el Mago también. 20 seconds. O sea que contra el Hunter igual no lo puedo gastar. Lo voy a gastar ahora entonces. Lo voy a gastar ahora entonces. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Go. No puedo ganar, ¿eh? Esto está perdidísimo, vamos. Estoy muerto, vamos, pasiquita. No le voy ni a tirar la granada porque no tengo nada que hacer. No voy a gastar el. No lo voy a gastar. A sacar los dos pets, no tengo nada. Voy a morir. No voy ni siquiera a gastar esto. No tiene la pena. GG. No vale la pena luchar. Un duida que te abre el duelo desde distancia con Fairy Fire tal. O que te abre de open siendo Feral. Poco. Si no tengo todo, no puedo ganar. No vale la pena lucharlo. Nada, está bien. Está bien, está bien. Lo ha jugado muy, muy bien. Debí haberme puesto el cinturón, tío. Pensé que no me haría falta. Me la intenté jugar, me la jugué. Debí haber jugado con el cinturón de Open. Pero pensé que podría hacerle mucha más presión, la verdad. Pero no se la he hecho, porque estoy acostumbrado a jugar contra druidas que juegan caster. ¿Sabes? Juegan con la build de Moonfire y de correr. Pero este no. Este no. Y no estoy acostumbrado a jugar contra gente feral porque no hay ferals. Eso no existe. ¿Quién juega feral? Yo no conozco a ningún feral. El único feral que conozco es Vaquilla. Y ya no juega. O sea que no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba y me ganó. Me ha puesto en mi puto sitio, la verdad. Lo ha jugado muy bien el druida. No tengo nada que decir. Lo ha jugado muy, muy bien el druida. Las cosas como son. Bien. Duelo contra mago, chicos. Duelo contra mago. A ver si rasco uno. Va a ser difícil, pero... A ver si rasco una win. Ahora se viene lo chido. Ahora se viene lo chido. Everyone's out. You guys ready? Yep. There we go. Thank you, guys. Good luck. Remember, this is last duels of the day, so really appreciate it and appreciate everyone who's queued with you to make this happen. Thank you. Thank you, too. Thank you. Suerte, tío. Suerte, chica. Dale caña, tío. Representa bien. No, es complicado, es complicado. Qué tensión, ¿eh? Joder. Sí. Es la final de este torneo, ¿o no? Joder, loco. Joder. La puta final. Mucha suerte, de verdad. Y has hecho una muy buena performance. Tío. Enhorabuena, tío. Muchas gracias, igual. Vamos allá, chicos. A por todas. A él va a ser muy difícil ganarle, porque juega bien. Vamos a ver si lo podemos hacer bien, chicos. Voy a ir con todo a por él. Voy a ir con todo, a ganarle un duelo. A ganarle solo un duelo. El segundo sé que no le voy a ganar. Voy a ir a ganarle un puto duelo. Si lo hago, genial. Si no, el segundo duelo ya que me limpie. El segundo duelo ya que me limpie, si quiere. Pero el primero voy a ir a por todas. ¿Qué poisons me pongo? Voy a ponerme seguro Crippling Main y en la off. Supongo que tengo que llevar el Minnubling porque es demasiado OP. Está demasiado OP. Salta poco, pero cuando salta es puto SIDA. ¿Y qué trinkets me voy a poner? Ay, complicado. Sé lo que voy a jugar, en realidad. Sé lo que voy a jugar. Pero no me lo voy a poner hasta el final. Necesito sonido. Vamos allá. All right. Let's get ready. Gonna start counting down here in a second. 5, 4, 3. 2, 1, go.
Bien jugado. GG. Te la dedico, Injandi, o como te llamases. Te la dedico, ¿eh? Te la dedico. A flamear a tu puta casa. No hables así delante de tu padre. Joder. Calma a mí los cojones los niños. Jodas. Ni menos flamear a un español, imbécil. Chicos, soy gilipollas, ¿eh? Lo llevo venenos. ¿Es tontos o qué? 10 seconds. Llevo impendiendo, no estáis tontos. No lo quiero decir en alto. 5, 4, 3, 2, 1, La grandeste rogue en el mundo, en todo el mundo. Las Chocas with a shock victory of 2 W's. I want to see his face right now. I want to see his face right now. Just look at him, dude. Look how serious he is. Look at that. España. El mejor. Difícil de definir al mejor. Cuando esté yo delante de Gigi, me ha jugado a 3. Muy bien jugado, Tarkun. Mucha suerte en el torneo. Espero que representes. Sé que lo harás. Suerte, tío. So this is the tournament. Hasta aquí os puedo leer, chicos. Hasta aquí os puedo leer. This is how we do. Os dije que iba a hacer una buena performance. Os dije que juego bien. Yo soy bueno jugando a este puto juego. Os lo he dicho. O sea, yo os lo he dicho. Os he dicho que yo en este torneo iba a entrar. Pero no solamente por ser un gran streamer. Sino porque también juego bien. Juego bien a este puto juego. De verdad. Juego bien a este puto juego. No es coña. Yo he hecho una muy buena performance. He hecho un espectacular, ha sido. La verdad. Y tú también. Tú has jugado que te cagas. Hemos jugado los dos muy bien. Ya sabes, yo... Viva Golema... O sea... Atropello a Mandokir, yo. O sea, lo siento, tío. No, esto es broma. ¡Es broma! Es broma, joder, un puto meme, una broma. Una broma por lo menos con Mandokir, que ni se me deja eso ya. Ni se me deja una broma con Mandokir. ¡Una broma! Ya está, loco, no pasa nada, coño. No pasa nada, aquí paz y después gloria, coño, no pasa nada. Todos perdemos, tío, yo podía haber perdido el duelo perfectamente. Si no te llego a matar aquí, perdía. Si no te llego a matar aquí, perdía, o sea que... Estábamos ahí, ahí. Tengo que decir algo más también para Tarkun y para gente de Mandokir, que sé que sois muchos aquí y tal. Y que viva, joder, que viva Mandokir, coño. Que no, es que esto no es odio ni nada. Yo he vacilado a Mandokir y os he metido tralla a saco. Pero es de puta, coño. Si yo le deseo lo mejor al servidor y a todos los que compitáis dentro de él, fuera de él y todo. Ya lo sabéis, coño, que estoy de puta coña. En la mayor parte, el 90% de mis streams es de puta coña, ya lo sabéis. Pero es cierto que yo he tenido suerte porque en mi guild está probablemente uno de los mejores magos de España, si no el mejor, que es Nilox. Nilox probablemente sea el mejor mago de España. Y yo he tenido la suerte de entrenar contra él. I think it is ¿Entendéis? Time, so finally we're gonna do an interview. In the end, or not?
I don't know if he's going to have time or not. I think yesterday what he did is just whoever had the most wins from the group, he was able to do one interview. But today he mentioned about a 10-minute break. And like I said, we're still finishing up the duels. We didn't start the second set yet. So they're about an hour behind at this point. So we're hoping to get it going here soon. Okay. Are you single, by the way, Antonica? I am not. I am married to Archivist, actually. There you go. Hey, los putos padres. The stream asked me told me to ask. Gotcha. Not a problem. Muchas gracias a todos por vuestras palabras, de verdad, os lo agradezco un montón. Vamos a donarle... Le vamos a donar 500 euros. Le voy a donar 500 euros, porque es una muy buena causa. Yo he pasado por algo parecido. He tenido muchos problemas de ansiedad y he tenido muchos problemas de mentales hace tiempo. Lo superé, gracias a Dios, la verdad. Porque, bueno, gracias a Dios no. Gracias a mucho trabajo mental y mucha paciencia. Y, bueno, lo pasé mal en su día y me apetece donarle una buena cantidad. 500, Zetun. Bueno, va a aparecer en la pantalla. Besting todo el mundo. Custom message. Big support. Thanks for this amazing tournament. So much work behind. Viva España. Viva España, le meto un viva España, me suena la polla. Fucking go. Para aparecer. He was playing Ella Shaman in PV. He's very dedicated to the Ella, Dream. He definitely evolved as a player from Nostarius to Northdale. And as long as he's not, not nervous and brings a PvP experience, I think he'll do great. Natural Plan has a deep love for PvP. Hostia! So, me encanta, tío. Además es una causa que me representa, así que... As am I. Deep love of PvP. But you know who's got a deep love for his community and for Classic WoW? And he stayed loyal to Classic WoW this whole time. Is El Shokas, who just donated... Fucking go, tío. $500. Wow! Fucking go, chaval! Woo! $500 to rise above the disorder. $500 me encanta, to mental awareness. Thank you so siempre much, un placer poder contribuir para estas cosas. Can we get some poggers in the chat? For el mejor rogue en todo el mundo. Thank you so much. Fucking go! Woo! The Spanish, fucking go! There it is. We really appreciate it. He says, big support. Thanks for this amazing tournament. So much work behind it for Spain. Por España. Thank you so much, El Shokas. Thank you. Poniendo a España en el mapa. Muchas gracias. Así estamos, chicos. Así estamos. Fucking go. Woo! Claro que sí, coño. El fucking go. Cago en Dios. Ha sido la polla. Ha sido la puta polla. Me lo he pasado súper bien hoy. Wow. Ha sido la puta polla, tíos. You played very well, friend. You played very well. What's up, El Shokas? Hello, Shokas. How you doing, man? Hi, Dips. How you doing? I want to thank you here. Because it's so hard to perform such a good competition like this tournament. It's so hard. I know how much work and how much effort many people have to do to make this happen. And I want to thank you. It's really good to have an active community. Blizzard sometimes slacks in these things, and it's important to have content creators doing this stuff. So thank you, man. Thank you, every one of you. Thank you, all the people behind the stream, Antonica, Archivis, Discomania, everyone, guys. It's so hard to perform this, and thank you, guys. Thank you. Thank you, El Shokas. Honestly, thank you so much. First of all, for your generous donation, we really appreciate it. And just for being always an awesome guy and always having my back, I never forget it. And if there's ever anything you or your community need help with, anytime, any place, you know I got your back. La comunidad de El Shokas es el mejor en todo el mundo. Thank you a lot, Tips. Thank you a lot. It's grateful to have people like you in this community. Thank you a lot. And hope everything works well in the tournament. Hope everything keeps going.
Thank you, man, for sure. And we look forward to seeing you next week in the group stage. Let's fuck. I don't want to say dirty words, but let's go. Guys, twitch.tv/Elshokas. He's streaming right now. If you want to check out his POV and support him, if the mods could help us out with his Twitch link, we'd appreciate it in the chat. Don't worry, because I'm going to close now. I'm going to host you and host the tournament to support it. And it's enough for me for today. My heart was beating so hard. So I need to chill a bit, I think. I appreciate it, man. Thank you so much. And you definitely you did well. You did well. Thank you, guys. Have a nice afternoon. Bye-bye. Bye. Vale, chicos, le voy a hostear, evidentemente, a Tips. Gracias a todos por los follows. Gracias a todos por seguirme en Twitter, etcétera. Y ya estaría, chicos. Un beso a todos. Gracias por acompañarme. Ha sido la puta polla. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Las cosas como son. Muchas gracias, chicos. Ha sido... Espero haber estado a la altura. De verdad, espero haberlo estado. ¡Cuidaros mucho, hijos de puta! ¡Que os den por culo! Mucho por culo. A todos, que sois unos hijos de puta asquerosos. ¡Os odio! No, es broma. Os quiero mucho. Chao. Que tengáis una muy buena tarde, chicos. Chao.